también está en paro es el de los empleados de la Imprenta Nacional. También tiene que ver con nivelación salarial. Aquí la diferencia es que ya tienen casi 3 semanas de paro. La Imprenta Nacional está detenida un 100% de sus labores. Lamentablemente, todas las publicaciones que se realizan en Diario Oficial no se están realizando. Todas las impresiones, recuerde que en Imprenta Nacional se publica el presupuesto general de la Nación, que pues por ahora todavía está, no ha salido a circulación. Esto genera que si no se publica en el Diario Oficial, no es ley de la Nación, lo que obliga a las entidades del Ejecutivo a trabajar con el ejercicio fiscal 2018. También el Tribunal Supremo Electoral está en la, pues en el proceso de querer publicar las credenciales del presidente electo Nayib Bukele, cosa de lo cual pues nosotros hasta este momento no lo hemos publicado, ¿verdad?